El incendio fue controlado, pero los bomberos continuaron laborando en la remisión de escombros. Twitter arroba Fausto Lugo Un incendio en una fábrica de cosméticos movilizó a los equipos de emergencia a la colonia Granja San Antonio de la Ciudad de México. Se tiene un área estimada de 3.700 metros cuadrados de afectación de unas bodegas que el área total es como de 10.000 metros cuadrados, indicó Fausto Lugo, secretario de Protección. Civil de la Ciudad de México Bomberos de Iztapalapa, de Iztacalco y Coyoacán acudieron a Año de Juárez y Calle 4 con decenas de pipas de agua para controlar las llamas. La columna de humo se apreciaba a kilómetros de distancia, la policía capitalina acordonó la zona. Se acordonó, no? sí de Juárez hacia el sur, hacia el norte y lo que es calle 4 un aproximado de 1500 metros a la redonda, con la finalidad de que no vaya a haber ningún lesionado, señaló Adán Ábalos, director de la policía metropolitana. 350 personas que laboran en industrias vecinas fueron evacuadas. El Centro de Atención a Emergencia recibió 123 llamadas al 911 tan solo durante los primeros 10 minutos del incendio. Un bombero resultó lesionado por caída, por lo que fue llevado a un hospital para descartar fractura de clavícula. A las nueve horas de la noche el incendio fue controlado, aunque los bomberos continuaron laborando en la remisión de escombros. Te puede interesar, se reporta incendio en la colonia Granja San Antonio con información de Carlos Guerrero. LLH Bomberos de la CDMX Incendio Iztapalapa.